Hola chicos, hoy vamos a seguir trabajando sobre nuestro cuerpo, sobre diferentes posibilidades expresivas de él, con acciones, un poco de respiración y diferentes situaciones. Vamos a retomar la respiración cuadrada, ¿se acuerdan? Desde abajo tomamos aire en 4 tiempos, mantenemos el aire dentro nuestro, exhalamos en 4 tiempos. Así, varias veces, subiendo y bajando. Lo mismo podemos hacer con diferentes partes de nuestro cuerpo. Con los brazos, tomamos 4 tiempos, mantenemos, exhalamos, nos quedamos sin aire. Ahora vamos a trabajar con 3 momentos para explorar nuestro gesto: la neutralidad, la naturalidad y como si fuera la expresión al máximo. Podemos trabajarlo solamente con el gesto del rostro. También tomando esta misma idea de 1, neutro, 2, una expresión así más naturalista, más cotidiana, y 3, más expresionista, más hacia afuera. Lo podemos hacer con un espejo para divertirnos o lo podemos hacer simplemente con los movimientos de nuestra cara. Espero que puedan hacer todas estas actividades, que puedan explorar su cuerpo, explorar el gesto, todo lo que tiene que ver con comunicar y expresar esto que nos está pasando, que nos sirve tanto para la vida, como decimos siempre, como para el escenario y para nuestro personaje y para todos los personajes que vayan a crear. ¡Nos vemos!